nuestra legislación manda que todas las listas deben tener un mínimo de 30% de hombres o mujeres. Sabemos que es una medida para garantizar mujeres. Entonces, con la alternancia lo que garantizamos es la igualdad en los resultados, que hombres, mujeres y hombres sean intercalados al interior de las listas. Con eso garantizamos que sean elegidos de manera igualitaria, ¿no? Sobre todo en el tipo de elección por lista cerrada y bloqueada.